¿Qué tal, amigos? Estamos hoy en día con el lujo de tener a la senadora Beatriz Paredes, quien es presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República y, por supuesto, que es una personalidad del ámbito político y nacional. Y pues nos gustaría que nos platicara exactamente pues qué es lo que están viendo ustedes como la transformación que sufre el país o que requiere el país desde esta Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, pues con todas las vertientes que tiene el ámbito legislativo. ¿Qué tal? Mucho gusto en saludarles. Como les comentaron, soy Beatriz Paredes, estoy en el Senado de la República de México y presido la Comisión de Ciencia y Tecnología. En el programa de la Comisión de Ciencia y Tecnología decidimos vincularnos con todos los temas de la revolución digital y cibernética. Yo soy consciente de que estamos ante una nueva era. Es de tal importancia la revolución cibernética, la transformación que en las relaciones humanas, en las relaciones productivas, en la posibilidad del entretenimiento que implica la revolución digital, que nos parece indispensable, además de conocer todas las tecnologías de punta que se desarrollan en cualquier lugar del mundo, meditar sobre cuáles pueden ser las legislaciones que apoyen la innovación y apoyen la utilización generalizada de la tecnología digital por los mexicanos. Sí, esto seguramente lo están viendo ustedes como esta transformación ayuda y puede ser un potencializador de la economía, de la educación, de la misma relación social. Nos ha modificado todo, el tener un teléfono, el tener una computadora, cambia las relaciones como las hemos percibido. Y esto es muy interesante que en el Senado estén tomando conciencia de que la tecnología no es solamente un aparato, un dispositivo, sino es una transformación que estamos sufriendo como sociedad. Bueno, me parece, cuando digo que es una nueva era, me refiero a que el cambio en las civilizaciones que implican los nuevos usos tecnológicos son muy profundos. Claro. Nos enfrentamos a una nueva concepción del uso del tiempo, claro, a una transformación del concepto de distancia, a una posibilidad muy distinta del registro de la memoria. Entonces, son elementos que constituyen la arquitectura civilizacional humana que se están transformando y que tenemos que lograr que esta transformación sea positiva, sea constructiva y revalore principios humanistas en función del aprovechamiento del conocimiento científico que produjo esta tecnología. Claro, pues muchísimas gracias, senadora. La verdad es que desde UGOV estamos encantados de que tengan esta perspectiva en el Senado de la República y pues en lo que podamos apoyarlos, por supuesto, que vamos a estar ahí para colaborar en esta conceptualización de la transformación que sufre no solamente México, sino el mundo a través de los medios digitales. Pues muchísimo gusto, gracias. Gracias, amigo, nos vemos en la siguiente.